La directora del Zoológico Nacional, Marina Argüello, pone a disposición del propietario del circo sus conocimientos en protección y bienestar para el cuidado adecuado de los tigres de Bengala. Los detalles con José Abraham Sánchez. Aunque el Zoológico Nacional no tiene más capacidad para recibir y mantener animales que sufren maltratos de seres humanos, ellos ofrecen sus servicios veterinarios y orientaciones sobre el manejo de estos felinos, como los que pasaron en el intemperie por 3 días en la ciudad de Estelí. Pero se supo que el cirquero dueño de los 7 tigres de Bengala, la madrugada de este jueves 4 de julio, los trasladó al pueblo de Somoto. Yo no estoy de acuerdo que se usen animales en los circos, porque hay muchas otras maneras de distraer a los niños y a las personas. Los animales son sometidos a algún trato, en algunos casos, y muy poco. Yo he conocido circos que sí los cuidan y están preocupados por ellos, pero en otros casos no. Entonces, para no arriesgarnos, yo diría que es preferible no usar estos animalitos. Hay que ver que ellos conservan su instinto salvaje. Ellos necesitan comer muy bien, se les está variando la dieta, un día se les da pollo, otro día se les da carne, ¿me? Y se les da sus vitaminas, su hierro, son preventivas todo esto para que no tengan ningún tipo de enfermedades, pues. Y tenemos todas las medidas de seguridad para evitar un accidente, porque pasan en muchos otros zoológicos que son con tecnología bien avanzada, sin embargo han tenido accidentes, y para nosotros evitar esos accidentes tenemos muchas medidas de seguridad en compuertas y eso. El cuidado de estos animales salvajes es especial y delicado. No los vean como que es un animal solamente. Son seres que sienten. Ellos tienen necesidades igual que todos los seres humanos también. ¿Ves? Entonces hay que tener un área fresca, un área que no tengan ellos calor, que se puedan rescatar un poquito del sol, ponerle su agua, que le mantengan siempre agua fresca y su comida definitivamente, pues quizás no las 25 libras, ¿verdad? Porque tal vez no tienen las posibilidades, pero estos animalitos con unas 10 a 15 libras que le den diario, pues están bien, diario, pues porque estos ellos, nosotros se les deja un día a la semana para que ellos hagan bien su digestión, se les deja un día que no se les da carne, pero sí se les pone hueso, para que ellos se entretengan y pulan sus dientes. Aquellas personas que están por la zona donde están estos tigritos, que quizás movidos por la compasión, ¿verdad?, por la lástima, se vayan y se acerquen, que no lo hagan. No se acerquen, tengan mucho cuidado a la hora de tirarle la comida, porque el brazo del animalito es bastante larga y los puede agarrar. Y una garra de estos animalitos le puede desprender un brazo. En Nicaragua, el 11 de mayo del año 2011, se aprobó la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar Animal, que resultó prácticamente una estafa, fotocopia de leyes mexicanas fuera de la realidad nuestra. Sí se puede aplicar. Yo creo que a estas alturas deberíamos de evitar, ¿verdad?, que se vengan, que entren circos acá con animales, porque esos son los problemas que se vienen pues en el futuro, ¿verdad? Que estos señores, pues no sé qué es lo que pasó, no puedo juzgarlo. Me gustaría poder hablar con los dueños del circo para que en lo que nosotros podamos apoyarlos, los vamos a apoyar por los animales, por el bienestar de ellos. Recomiendan al cirquero se comunique al número de teléfono 78-26-33-98 con Marina Argüello, directora del Zoológico Nacional. Con cámara de Ronald Reyes, José Abraham Sánchez, Acción 10.